aprendí lo posible de la carnicería dentro de la tumba del profeta. Mis hermanos fueron asesinados uno a uno en los últimos días. Los seguidores del hereje murieron por cientos, pero al final salieron victoriosos. Sellé la tumba tan bien como fue posible y les dije a los hombres de la aldea cercana que el profeta finalmente había muerto. Les hice una sutil amenaza de que el lugar debe permanecer escondido. No sé si el profeta sobrevivió, pero seguiré su rastro. Nadie escapa de la orden de la Trinidad. Ruinas. Mongolas. La Trinidad. Están aquí. Comando, ¿me escuchan? ¡Ay, mierda! ¿Qué diablos fue eso? Una corona de uno de los príncipes de Kiev. ¿Cómo pudo terminar aquí? Thank you.
Estos símbolos parecen mongoles, pero no puedo leerlos. Escritura mongola. No le encuentro sentido. Escritura mongola. No le encuentro sentido. Estos símbolos parecen mongoles, pero no puedo leerlos. El profeta y sus seguidores estuvieron viajando bajo la protección de la noche por un torcido camino alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no los dejaremos descansar hasta que su herejía haya sido purgada. El vulgo de las fronteras les da refugio y me parece curioso que nadie de los que los ayudaron me dice nada de utilidad. Aun cuando los amenazo con la ira de la Trinidad o pego el filo de un cuchillo a sus gargantas, permanecen en silencio. Mueren sin jamás revelar lo que saben. El profeta tiene una curiosa influencia sobre la gente. Mayor razón para hacerlo callar. Equipo de exploración, aquí el Vigía. Por favor, respondan. Equipo de exploración, respondan. Tuvimos interferencia en la última transmisión. Perdimos contacto con el equipo de exploración en la cresta sur. El último punto de contacto conocido fue en las ruinas mongolas. Prepárense y esperen órdenes. Oh!
Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papá. Ven aquí, traviesita. ¿Irás otra vez a una aventura? Sí, la mayor de todas. Pues yo creo que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, nada me gustaría más que tenerte a mi lado. Pero este negocio es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día tú dejarás una gran huella en este mundo. Y estaré muy orgulloso de ti. Dame un segundo, cariño. Tengo que responder. Tengo que cubrir esta herida. Estas hojas deberían contener la sangre. Necesito un vendaje. Una instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Qué demonios hace la Trinidad en este lugar? Con eso bastará. Más ruinas mongolas. Parece que el camino atraviesa todo. Tengo que librar a ese oso. Estos hongos son amanitas tóxicas. Debería poder fabricar un veneno con ellos.
No hay manera de que lo tire todavía. Escritura mongola. No le encuentro sentido. Puedo hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento y probar. Debo descansar. ¡Ah! ¡Qué frío! Estoy cansada. No, tú escúchame. Este hallazgo es muy importante. ¡Me interesa un carajo mi reputación! ¡No intentes amenazarme! Después de todo lo que... ¿Hola? ¡Hola! Papá, ¿qué pasa? ¡Son tontos! Estás asustándome. Estoy cerca. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. ¡No quiero entenderlo! ¡Solo quiero que te detengas! ¡Que seas mi papá otra vez! ¡Sofía, sigue adelante! ¡Vamos! ¡Son nuestros! ¡Oh! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Síganla! Cambio. Encontramos otro campamento por aquí. La fogata aún debe estar caliente. Comando, vamos a dispersarnos en busca del rastro. Entendido, pero
animales encontrar al equipo de... Se retiraban. Fue un engaño. Todavía. Intenta establecer contacto con el complejo por la radio. En la última... Fue un engaño coordinado. Intenta dispersarnos. El equipo de inteligencia jodió la misión. Estos no son campesinos. Sí, son tácticas de guerrilla. Sabían que debían atacar la matriz de comunicaciones tan pronto como llegamos.
Necesitamos protocolos de contraurgencia. Echará a perder el cronograma. Esto no le gustará a Constantine, pero es preferible ser interceptados en la oscuridad. Nos estamos preparando. Estuve en el primer vuelo a Siberia para asegurar el antiguo complejo soviético. Ahora están llegando más cada minuto. Constantine les dio un discurso a los nuevos reclutas y me quedé en el fondo para verlo. Me encanta oírlo hablar. Siempre. Nunca fui mucho de creer, pero antes solo eran palabras. Esto es algo más, es la verdad. Yo era un hombre destruido, pero la Trinidad nos reconstruyó y nos dio un propósito. Nos espera un mundo nuevo. Incluso los que no creen tendrán una función. Thank you.
Tengo que hacerlo salir. Profeta fugitivo cruzó el imperio y ahora se dirige al norte. Estoy en territorio desconocido. La orden de la Trinidad fue clara. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta el fin del mundo y limpiar a este de sus herejías. Pero creí que podría lograrlo hace meses. Sigue evadiéndome. Cruzó el territorio házaro y atravesó la cordillera del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una docena de lenguas del imperio, pero al interior solo puedo comunicarme con poco más que la espada. Al parecer, el profeta habla todos los idiomas como si fueran su lengua madre. Ya cruzó las tierras de la Rus. No logro quitarme la sensación de que me está provocando, esperando a que esté un solo día de camino para seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno como esperaba. Me detuve en una pequeña aldea junto al lago cristalino al que llaman Svetloyar. El profeta habló aquí y ahora los aldeanos se niegan a hospedarme. Descansé a la orilla del lago, donde un joven que portaba una versión burda del icono del profeta intentó matarme mientras dormitaba. Lo usé de ejemplo, y ahora la gente me lanza mal de ojo y me escupe al pasar. Debo irme pronto. Su enfermedad se extiende. Mierda.
Va a estar fría. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece de artesanía mongola. Esta era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. ¿Una galera de guerra bizantina? ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Esto es mongol. Pero pasaron por aquí. La ciudad perdida debe estar cerca. Tiene que haber algo ahí arriba. El María Adula está encallado. El hielo cedió y la quilla se partió en dos. No importa. Aunque me habría gustado usar los cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a 6 de los mejores miembros de la Orden de la Trinidad y estuvimos guardando comida y suministros mientras los marineros pasaban hambre. Todavía no lo saben, pero darán sus vidas por la causa. Mis hombres y yo encontraremos una salida de estas cuevas heladas y continuaremos andando. Antes de que el barco quedara atrapado por el hielo al sur, oímos música. Ese será nuestro primer destino. Pero primero debo descansar. El frío me cala los huesos. Y estoy cansado. Solo un rato. Tengo que romper el hielo con algo.
¡Lo logré! Creo que puedo subir por los remos. Hora de sincronizar. ¡Lo logré! Ahora tengo que ver qué hay ahí. Mira todo esto. ¿Por qué llevaban tantas riquezas? Ya está. Moriremos aquí. Gracias a Carro Aldus y la locura de la Orden de la Trinidad. Mi barco jamás volverá a ver el agua. Entramos al mar glacial en pleno invierno. Habría dado la vuelta, pero Geraldus no quería abandonar este profeta. Él y sus guerreros de ojos impasibles tomaron el control. Nos obligó a navegar por afluentes poco profundos, hasta que ya no pudimos seguir. Luego hizo que mi tripulación construyera trineos y el maldito nos obligó a remolcar el barco por tierra. Negarnos habría significado la muerte y la excomunión. Pero de todas formas nos esperaba la muerte. Me aseguraré de que muera aquí, con nosotros. Guardé un poco de veneno en caso de que tomaran el barco. Ahora tiene otro uso. Este códice describe las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Un broche bizantino. El esmaltado es hermoso.
El lunático sigue avanzando. No sé cuál es su motivación. Cruzamos las heladas montañas de la orilla del mundo. Su gente está muriendo. Cada día paso tumbas o cuerpos dejados junto al débil rastro. Yo me he debilitado, pero ya estoy cerca. Mi montura murió, la yegua que había estado a mi lado desde los ataques a los búlgaros. La sacrifiqué y llevo su carne en mi espalda. Pero estoy tan cerca. Puedo escucharlos cantar del otro lado de la montaña. Un sonido alegre en el viento. El profeta morirá esta semana. Y yo volveré triunfante a la orden de la Trinidad. Solo un día más y lo habré alcanzado. No soy tu enemiga. Eso está por verse. Mataste a esos hombres allá. Fue solo para sobrevivir. Sospecho que hiciste lo mismo. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Días, cuando mucho. Los invasores tomaron prisioneros de mi pueblo. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo hacer eso. Me trajo aquí algo importante. A ellos también. Si vuelvo a verte, atravesaré tu cuello con una flecha. Tú y yo estamos del mismo lado. Espero poder convencerte. ¿Qué está pasando por allá? Personas que viven en este lugar parecen estar aquí desde hace mucho tiempo, viviendo en aislamiento durante décadas, tal vez siglos. Noté algunos elementos de su vestido, adornos pequeños que no habrían llamado la atención en el Imperio Bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Qué saben de la ciudad perdida o de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará lo que sea para descubrirlo. Sean quienes sean, temo que están en grave peligro. Espero que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo verdad.